¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo día de la conferencia número 20 de la CAF. Ayer tuvimos el placer de escuchar al vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y tres paneles de lujo. Hoy vamos a empezar en breve, estén muy atentos. Tenemos la primera sesión moderada por Enrique García, el presidente de la CAF. Estará también Enrique Iglesias, el exsecretario para Iberoamérica, Alicia Bárcena. Estará también Alejandro Werner, Alejandro Foxley, Jorge Familiar. Y vamos a tratar en este tema si América Latina está en un punto de quiebre, en un punto de inflexión, de cambios. Todo eso en minutos. Es un gran gusto darles la bienvenida esta mañana. Ayer fue un día intenso, muy productivo, muy rico. Tuvimos la suerte de tener un keynote del vicepresidente Biden, muy estimulante, y unos paneles de primer nivel en diversos temas. Ahora, esta mañana comenzamos con el tema de la economía, del desarrollo, de los cambios estructurales, de la integración. Y como parte de este panel inicial, es para mí una gran satisfacción presentar a el keynote que será Enrique Iglesias. Como ustedes habrán notado, hemos hecho una división. Aquí hay dos Enriques, hay dos Alejandros. Los Enriques están en los extremos. Dos extremos, no sabemos si es por ideología, si es derecha o izquierda, o si es Enrique el bueno o Enrique el malo. Entonces, ustedes decidirán, pero yo quisiera pedirte, Enrique, que nos des una introducción a esta temática para que luego tengamos un panel interactivo. Gracias, muchas gracias. Hola. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Enrique, por invitarme y felicitaciones por los 20 años. Yo estuve en bastantes de estas 20 reuniones, no en todas, pero bastantes. Y la verdad que ha ido creciendo en cuanto al interés y en cuanto a la profundidad de los temas. Se ha convertido realmente en el acontecimiento del año sobre América Latina en esta importante ciudad. Me dio 12 minutos, que es lo que es una tortura. Pero voy a tratar de repente me excedo un par de minutos, pero bueno. Yo me voy a referir a dos cosas. Primero, algunas reflexiones que anteceden las importantes presentaciones que tenemos ayer, porque tenemos la CEPAL, el Banco Mundial, tenemos el Fondo Monetario, tenemos la sabiduría acumulada de Alejandro Foxley. De manera que es muy poco lo que podría agregar a lo que se va a decir después. Pero en todo caso, dos reflexiones. ¿Cómo veo el mundo? ¿Dónde va el mundo? ¿Dónde va la región? Con respecto al mundo, yo señalaría tres cosas de las múltiples que se pueden decir. Primero, diría que el mundo está con una economía confusa, con una sociedad enojada y con una política internacional desorientada. Confusa la economía, ciertamente hemos tenido dos generaciones del mundo aprendiendo a crecer con distintos modelos, incluso distribuyendo, con políticas sociales importantes. La verdad, cuando uno compara estos 60 años con todos los anteriores, ha sido 60 años de gran avance tanto en lo económico como en lo social. Pero hemos tenido elementos que están perturbando ese balance de 60 años en forma importante, comenzando por la tecnología. La tecnología siempre es perturbadora,
Pero en este caso lo que más perturba es la velocidad del crecimiento de la tecnología, y junto con la tecnología los nuevos elementos que la componen, como la digitalización, la robotización, todo esto que está cambiando la manera de pensar, la manera de producir, la manera de relacionarnos, y la globalización a todo nivel y en todos los sectores. Ahora, creo que el mundo en esta etapa, el capitalismo liberal triunfó con respecto al socialismo, y creo que de alguna manera eso muestra el avance que ha tenido la economía mundial y ciertamente también el progreso social. Pero están apareciendo elementos importantes para destacar. Primero, este capitalismo liberal que trata de vincular el Estado, el mercado y la sociedad no pudo evitar las crisis financieras como la de 2008, y todavía hay elementos muy importantes y amenazantes, que toda esta finanza en la sombra, que puede también implicar nuevas crisis, y en ese sentido el señor Marx debe estar bastante contento por lo que ha dicho. Segundo, la reducción de la pobreza se ha hecho, pero juntamente con eso hemos tenido un avance espectacular de la desigualdad, cosa que ha sido el gran tema de los últimos tiempos, con Piketty a la cabeza, pero eso de que 1% de la población mundial sea dueño del 50% del producto es muy difícil de tragar para el mundo, y creo que ese tema está arriba de la mesa. Además, el sistema quedó muy, muy prisionero del consumismo y de la inversión. Si estas dos cosas no funcionan, el sistema comienza a tener una baja en su tasa de crecimiento. Y creo que de alguna manera el problema del clima y la forma como este crecimiento acelerado puede afectar y está afectando el crecimiento, la coyuntura y el medio ambiente, es un tema conocido por todos. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Bueno, ayer decía, el Financial Times recordaba dos cosas que dijo el primer ministro de Austria. Dijo que we have to civilize capitalism. Y la señora Lagarde, jefa de nuestro amigo Alejandro, dijo: growth had been too low for too long and for too few. Una buena definición. Ahora, la situación, tenemos adelante en este esquema bajo crecimiento, una política que nos sorprende, porque la única política realmente activa es la política de los bancos centrales. Nunca habíamos tenido esta concentración de políticas en un solo actor que está en este momento jugando en todas partes. Tenemos inyecciones de liquidez que nos han sorprendido. Cuando uno piensa hace 50 años que iban a haber ese tipo de cosas, estábamos realmente impresionados. Y además estamos viendo que, juntamente con esos estímulos a la liquidez, aparece tendencias proteccionistas o cosas que habíamos pensado que estaban superadas, pero estos megatratados huelen mal desde el punto de vista de los objetivos que siempre nos movieron para ir a un comercio multilateral abierto. Yo creo que se está... Todo esto, en definitiva, lo que tenemos es una baja confianza, y palabras como deflación, palabras como estancamiento estructural de Larry Summers, son cosas desconocidas en la historia de las últimas décadas, y me parece que todo eso marca lo que yo diría una economía confusa. Una sociedad enojada. Ayer Gustavo Fernández dijo cosas muy importantes en este tema. Clases medias, avanzado enormemente en todo el mundo, lo cual es una buena noticia, pero hay un malestar. Malestar, primero, por expectativas no cumplidas. Segundo, porque aumentaron algunos sectores, pero menos que los de arriba, entonces hay insatisfacción. Y sobre todo, hemos visto lo que significa el contraste de sectores medios estancados frente al avance espectacular de la plutocracia en el mundo. Ahora, todo esto está afectando, y ayer, como digo, lo decía Gustavo, los procesos electorales. El caso lo estamos viendo en este país. Está enfrentándose las lideranzas europeas están enfrentadas en casi todos lados, y la propia integración está siendo cuestionada, de forma tal que esta sociedad enojada está influyendo en forma muy importante en la conducción de la política internacional. El tercer elemento de mi comentario sobre el mundo son las políticas internacionales desorientadas. Yo creo que el gran orden económico y político que se organizó después del año 45 está haciendo agua. Creo que en este sentido terminó la Pax Americana, o por lo menos está terminando aquella Pax Americana que asumió Estados Unidos en aquella época, protegiendo la democracia, los derechos humanos, la libertad. Creo que todo eso está en un periodo de franca revisión, y eso coincide con una obsolescencia importante de las organizaciones internacionales.
Comenzando por las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, donde está en estos grandes temas, no es fácil verlo. Y lo que es el otro importante también es que la propia autoridad de las grandes instituciones de Bretton Woods que organizaron el sistema está siendo también erosionada por los avances de este mundo desordenado y desorientado. Todo eso hace que tengamos además frente a nosotros una transferencia de poder del Occidente al Oriente como nunca hubo en la historia de la humanidad. Esa transferencia de poder implica no solamente un nuevo mapa económico, sino también un nuevo mapa político y eventualmente un nuevo mapa militar. En ese sentido, en esa transferencia de poder aparecen elementos que hemos tenido siempre, pero con una virulencia que no habíamos tenido, que es la violencia de los fundamentalismos religiosos, nacionalistas, étnicos, y el fenómeno de las migraciones. Así que, de alguna manera, esta política desoriental hace que estemos ante un orden difícil de administrar, de largo proceso, con un alentamiento de la economía y al mismo tiempo con una política internacional que no logra encontrar un rumbo definido para el cual orientar los hechos. Resumo con un texto también que salió ayer en el Financial Times sobre lo que ocurrió el otro día en el G20, y dice: estuvieron reflexionando a propósito de las inseguridades que trae la globalización, particularmente en el comercio y las migraciones, diciendo que estaban alimentando sentimientos populistas y con él una fuga hacia el proteccionismo y la xenofobia. Para ninguna solución universal, parece, estoy traduciendo mal, para alguna solución universal, ninguna soluciones universales fueron ofrecidas en el debate. Este con respecto al tema del mundo. Ahora un poquito con respecto al tema de la región. Yo ahí destacaría también tres cosas. El retorno del ciclo, los sectores de ingresos medios angustiados y nuevos desafíos a la democracia en la región. Retorno del ciclo, creo que nos habíamos olvidado del ciclo. El fenómeno chino nos hizo pensar, en algunas veces se afirmó que se había cambiado, que habíamos llegado un poco a la tierra prometida. No es así. El ciclo se ha hecho presente, China ha hecho sus ajustes, se lo sigue haciendo, y esto implicó que las grandes fuerzas que venían de los mercados internacionales vía precios se han reducido en forma dramática. Yo creo que de aquellos crecimientos del 5 al 6% que hubo en el quinquenio glorioso de la última década anterior, pasamos al 2, 3% y uno debe esperar que la región va a tener en los próximos años un crecimiento mediocre, con distintas situaciones según los países, pero de alguna manera esto es lo que aparece ser los hechos. Y donde vamos a tener que tener ajustes, ya están llevados, ajustes inteligentes, pero que son todos dolorosos. Yo no conozco ningún ajuste, por más inteligente que sea, que no tenga sectores y que sea doloroso, pero lo estamos viendo ya. Y además, nuevos desafíos, básicamente lo ha dicho la CEPAL muchas veces, la diversificación productiva, lo cual implica recursos humanos, innovación, implica productividad, y al mismo tiempo, algo muy importante que nos está desafiando es la gran diversificación del comercio internacional, que es un comercio fundamentalmente y en 60% de bienes intermedios. La región tiene que prepararse para diversificar la economía y para entrar en este comercio de bienes intermedios. Los instrumentos son conocidos, imagino que van a ser tratados por los panelistas del día de hoy: la educación, la tecnología, pero sobre todo yo diría un nuevo Estado inteligente, meritocrático y sobre todo transparente. La corrupción nos está carcomiendo y nunca hemos tenido nosotros índices tan bajos en la evaluación de los líderes de la región como hemos tenido ahora. Eso es grave, porque eso de alguna manera afecta la propia capacidad de funcionamiento de las democracias. Entonces, junto con esa educación, tecnología, nuevo Estado, y en el nuevo Estado transparente, yo diría que un tema central es la idea de poder llegar a un pacto fiscal, que es un poco el gran tema por delante. También la CEPAL lo ha mencionado en repetidas oportunidades, es decir, la idea de un pacto fiscal que permita encontrar esos equilibrios entre lo social y lo económico en este mundo confuso. Yo diría que el otro gran instrumento es la integración. Yo creo que si hay un momento que hay que repensar la integración es esta. Yo siempre desde me acuerdo de la reunión del 59, cuando asistimos allá a la creación de la LALC, todos soñamos con la integración. No nos ha ido bien. Quizás Centroamérica, como dice Vivian Ocampo, a veces ha sido una excepción, pero en general el gran objetivo de la integración no estuvo acompañada
por el gran empuje, sobre todo de los países mayores, que son los que realmente pueden llevar adelante el proceso. Si alguna vez creímos en la integración, ahora yo creo mucho más. En un mundo que se está entrando en estos grandes megatratados y megaacuerdos entre países, ¿qué hacemos nosotros aislados si no buscamos la forma de actuar colectivamente en este mundo que viene? Y el otro tema finalmente es el tema este de, el segundo tema es el tema de las sociedades, de los sectores de ingresos medios, más que clases medias, que tienen miedo de perder lo conquistado, cosa que puede ocurrir en parte por los procesos de ajuste y porque los estados tienen menos capacidad de atenderlos. Hay un recorte de las expectativas que también tiene que ser administrado y eso de alguna manera está incidiendo igualmente en los procesos electorales y en los problemas políticos que todos conocemos que están presentes hoy en América Latina. Por último, yo diría un desafío a la democracia. Yo creo que de alguna manera algunas cosas han ido funcionando bien. El proceso de democracia electoral, como se decía ayer, está funcionando, pero tenemos que reconocer que de alguna manera, algunas instituciones se han ido fortaleciendo. Estoy pensando en la justicia, por ejemplo, es un hecho muy importante en América Latina, cómo se fue fortaleciendo la justicia, pero que hay grandes desafíos. Y uno de los grandes desafíos es el fortalecimiento de las instituciones, políticas de ajuste inteligentes y poner en marcha este gran proceso de diversificación productiva en la región, en un diálogo sociedad, Estado y sector privado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Como de costumbre, nos diste un panorama completo. Prácticamente todo lo importante ha sido dicho y lo que no es importante no hay que decirlo. Así que tenemos un problema en el panel. Muchas gracias. Creo que has enfatizado los temas críticos que estoy seguro vamos a abordarlos en mayor detalle en el panel. Desde luego es un gusto tener este grupo aquí. Bueno, aquí está Alicia Bárcena, secretaria general de la CEPAL. Aquí lo tenemos al economista jefe del Banco Mundial, Alejandro, el otro Alejandro, el director para América Latina en el fondo. Y desde luego mi gran amigo, ex colega, como ministros de Economía, yo jefe del gabinete económico en mi país en Bolivia y luego canciller, Alejandro Foxley, y desde luego Enrique, que se incorpora al panel y al cual lo explotaremos también. Como hemos podido apreciar en las palabras de Enrique, este es un momento muy importante de transición en el mundo y creo que las implicaciones para América Latina son claras en términos de los desafíos que debemos enfrentar en el futuro. En este panel sería interesante que nos aboquemos a ver ordenadamente una secuencia de temas que creo que son claves. El primero, desde luego, es la macroeconomía. Es decir, si hay un logro interesante de América Latina después de la crisis profunda que vivimos en los años 80, la crisis de la deuda, la década perdida que se definió en los años 80, creo que una de las cosas más positivas es que la región aprendió a no jugar con la macroeconomía. Y en ese sentido, con muy pocas excepciones en la región, da gusto ver la calidad del manejo macroeconómico de los países, que han hecho posible de que inclusive en la crisis del 2008, América Latina pudiera salir adelante. Ahora, aquí viene el desafío y esa pregunta la haré luego. Con este cambio de los vientos que Enrique lo ha señalado, con esta caída en el crecimiento económico, con esa perspectiva más adversa en los mercados internacionales de capital, con todo eso, uno de los desafíos es que América Latina no caiga en la tentación de volver a tener desequilibrios macroeconómicos. Entonces, eso es un tema que... El otro, que es fundamental, es cómo retomar el crecimiento económico. Porque déjenme decirles que, como lo pronosticamos todos los aquí presentes, un crecimiento del 2-3% en los próximos años, mediocre, como lo ha dicho Enrique, es totalmente insatisfactorio si la región quiere converger en unos 25-30 años con los países industrializados, aproximarse en per cápita y poder defender uno de los grandes logros que Enrique lo señaló, que es
la reducción de la pobreza y más allá de eso, la incorporación a las clases medias de vastos sectores de la pobreza. Entonces me encantaría que podamos también tocar este tema. Desde luego el tema, y Enrique lo tocó, que es crítico, que es la integración regional. La posición nuestra y la mía personal es que la integración no es un lujo, sino es una necesidad. Porque América Latina, fragmentada como está, no tiene perspectivas de cumplir con esos objetivos que son de un crecimiento alto, sostenido, de calidad, que sea inclusivo y sostenible ambientalmente y al mismo tiempo insertarse en las realidades de la globalización. Eso me gustaría. Aquí hay varios de nosotros, hemos sido por décadas creyentes. Enrique es uno de los padres de la integración. Yo creo que tú y yo estuvimos ya en la época de, me parece, de Bolívar y San Martín, ¿no? Estuvimos hablando de integración tú y yo. Los otros son más jóvenes, por cierto, ¿no? Entonces, aquí. Y finalmente hay un tema que es crítico, que con Alejandro Fox y lo conversamos continuamente, es la economía política. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, a veces nos reunimos los economistas, los ministros de finanzas, y hablamos de la macroeconomía, de la economía, y nos olvidamos de lo que Enrique también señaló, la importancia de la institucionalidad democrática y cómo se pueden lograr consensos para la construcción de agendas de largo plazo que son las necesarias para poder llegar a ese objetivo de unas sociedades más justas, más equitativas, más integradas. Entonces, ese sería el panorama. Entonces, yo les rogaría que en la primera vuelta tratemos de hacer comentarios de 3 minutos, máximo 4 o 5. Vamos a hacer varias rondas y desde luego no abocarse, si quiere tocar un tema más amplio que el que específicamente les pregunto, muy bueno, pero sí mantengamos los tiempos. En eso vamos a ser estrictos con la ayuda de ustedes. Ustedes comienzan a levantar la mano y bueno. Así que yo comenzaría con Alejandro el Bueno. Aquí Alejandro es bueno, Alejandro es malo. El fondo es bueno ahora. Ay, no, no, sí. Entonces, a ver, desde el punto de vista de ustedes, danos tu visión, el mundo, pero más que todo, ¿cómo ves esta América Latina en términos del manejo macroeconómico y cualquier otro comentario? Adelante. Ok, muchas gracias, Enrique. Nuevamente gracias por la invitación y rápidamente para tratar de cumplir con tus 3 o 5 minutos. Vemos una economía mundial. Enrique la describió como confundida. Un poco para ponerle números, claramente continuamente se están revisando los números de crecimiento en menores magnitudes, pero siguen siendo revisiones a la baja. La economía mundial creciendo, digamos, a un nivel de 3%. Estados Unidos creciendo probablemente por debajo del 2%, con un primer semestre bastante malo y en una situación en la cual hace 12, 14 meses tal vez esperaban 2 o 3 movimientos de la Fed este año, y este año tal vez haya uno, tal vez no veamos ninguno, y vemos esta economía que crece menos de lo que esperábamos, con un consumidor y un mercado laboral fuerte, pero realmente un sector corporativo que está invirtiendo menos de lo que se anticipaba, y un sector externo que obviamente se está viendo afectado por la fortaleza de la moneda y también por esta incertidumbre a nivel mundial, y claramente con una visión de mediano plazo en la cual el tema de productividad es un tema muy importante y donde también el crecimiento potencial de la economía de Estados Unidos se ha venido revisando continuamente a la baja, por temas de, obviamente, demográficos, por temas de menor inversión y obviamente por un tema en la cual la productividad total de los factores casi no está creciendo. Europa también atorado un poco en un crecimiento entre un 1.2 y un 1.5, con riesgos continuos de desinflación. El tema de su sector financiero todavía no resuelto y siendo un foco importante de incertidumbre. Y obviamente, nuevamente este año resurgiendo temas de riesgo político y de políticas económicas muy importantes después del referéndum en el Reino Unido y obviamente en todo el calendario electoral que estamos viendo con riesgos, digamos, de populismo, proteccionismo, etcétera. Y China, digamos, con menores riesgos de corto plazo, pero los mismos riesgos de largo plazo en términos de su transición de una economía basada en la inversión antes en las exportaciones y que tiene que rotar cada vez más al consumo y a los servicios. Esto genera un contexto para América Latina donde la economía internacional y obviamente los commodities no van a ser el motor de nuestras economías, y las economías latinoamericanas, digamos, las podemos segmentar en 4 grupos. Aquí hay grupo que está teniendo un ciclo económico
determinado por el ciclo de los commodities, y obviamente estamos en la fase descendente, pero un ciclo, llamémosle, económico normal, como podría ser Chile, Perú, Colombia, México, Paraguay, Uruguay, y donde obviamente también hay factores domésticos, pero domina, digamos, el factor externo, economías donde el factor interno es el driving force de lo que está ocurriendo, como puede ser obviamente Brasil y Argentina, y mismo Venezuela, si bien es la economía más expuesta a los commodities en América Latina, la profundidad de los problemas es por cuestiones domésticas, no es por cuestiones externas. Esos problemas hubiesen ocurrido de todas maneras, no más que 3 años después, si no hubiese caído el precio del petróleo. En términos de política, claramente el debate sobre el espacio fiscal de alguna manera es un poquito ilusorio. Todas las economías de América Latina están en una posición fiscal más débil de la que deberían de tener, porque el mundo cambió, no porque artificialmente expandieron. Algunas sí lo hicieron, pero otras, más bien lo que se veía razonable hace 4 años, hoy ya no lo es, en una economía que va a crecer menos, con ingresos públicos que dependen de los commodities y son menores, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿a qué velocidad pueden ajustar? Aquellas economías que tienen deudas bajas y gran credibilidad en los mercados pueden tener un programa muy gradual de ajuste, obviamente ayudando más a la recuperación, y aquellas que tienen un problema macroeconómico y fiscal más fuerte, como puede ser el caso de Brasil o obviamente la transición en Argentina, tienen que mandar señales tanto desde el punto de vista institucional para tener un marco fiscal más sólido, pero también cierto front loading del ajuste para garantizar que el sistema político está comprometido con este ajuste. Y finalizaría diciendo un poco, primero, cuando un poco criticamos que América Latina no ahorró, que ahorita está pasando por la fase baja del ciclo, etcétera, etcétera, yo creo que todo eso es cierto, pero también hay que reconocer, en términos de niveles, los logros de América Latina en la última década siguen ahí. O sea, Chile está creciendo al 1.5%, pero los 5 años de crecer al 5.5%, en términos de niveles, están ahí y los estándares de vida siguen ahí, y hay que proteger estos estándares de vida. Para adelante hay que sentar las bases para que estas economías eventualmente regresen a un proceso de crecimiento más rápido, pero claramente hay que reconocer, como decía Enrique, que en los próximos años probablemente veamos a América Latina creciendo alrededor de 2 o 3%. Hay que evitar errores de política que hagan que esto no ocurra y que nos quedamos en crecimientos más cercanos a 0 o a 1, y hay que trabajar en lo estructural para sentar las bases para que eventualmente haya un proceso de crecimiento más acelerado. Pero estas bases son bases que van a dar frutos en un horizonte mayor que los próximos 2, 3 o 4 años, cuando hablamos de infraestructura, de educación, de corrupción, de Estado de Derecho. Y ahí yo creo que es lo que hay que reconocer, que el trabajo de ahora es para después de los próximos 5 años, y para los próximos 5 años es probablemente no hacer errores, consolidar lo que se ha hecho y trabajar para ese futuro. Muchas gracias, Alejandro. Augusto, ¿qué opinas? Aquí nos ha dejado claramente Alejandro, con mucho realismo, que vamos a estar creciendo al 2-3%, y realmente este es un tema que lo registro para que lo discutamos más profundamente. En los próximos 5 años, ¿qué implicaciones, eso lo podemos ver más tarde, va a tener solo crecer a esa tasa? ¿Cómo un Brasil puede evitar que las clases medias, si sigue con crecimiento negativo y luego un crecimiento mediocre, si va a poder? ¿Y qué implicaciones tiene? Pero vayamos a Augusto, desde el punto de vista del Banco Mundial, como ves la macro, y bueno, los comentarios en reacción a lo que ha dicho el buen Alejandro, o mal Alejandro, no sé. El buen Alejandro nos ha dejado preocupados, pero con buena razón, porque la situación global es poco favorable y más bien preocupante para las perspectivas latinoamericanas. Entonces yo quisiera tocar un par de puntos desde el punto de vista latinoamericano que me parece que son relevantes para esta conversación. El primero es que ya vamos en el 5º año de desaceleración en América Latina. Son 5 años en donde las economías empezaron ya a desacelerarse, el 2º año de recesión. Y uno se preocupa por el proceso este doloroso de ajuste, pero hay un lado positivo de este proceso, y creo que es típicamente cuando se acababan los ciclos de commodities como este que se acabó, América Latina entraba en grandes crisis. Y entonces teníamos que hacer ajustes violentos en el contexto de economías que estaban en incendio. Ahora nos toca hacer un proceso de
realinear los patrones de consumo, de gasto a las nuevas condiciones globales, pero lo estamos haciendo lentamente. Y esto a mí me parece que es buena noticia. Es doloroso, pero es mucho mejor que tener que hacer esto en medio de un incendio como los que solíamos tener. Y en eso Latinoamérica es la nueva Latinoamérica. Sin embargo, el espacio de maniobra para adaptar las economías a las deterioradas situaciones externas varía de país a país, tal como Alejandro mencionaba. Y en algunos casos el rango de maniobra es muy estrecho. Entonces, en esos casos, incluso en esos casos, lo que uno ve en la región es el deseo de los hacedores de política de decir, yo lo voy a hacer esto de manera gradual. Y ese es el caso de Argentina. Argentina tiene un ajuste pendiente en el lado fiscal bastante importante. Sin embargo, quiere usar el espacio que le da el bajo endeudamiento, el retorno a los mercados internacionales de capital para tratar de suavizar ese ajuste. Anunció un ajuste en 3 años. Se presenta un gran debate de si es que esto es creíble o no es creíble, si es que es necesario hacer un ajuste más rápido para poder establecer las condiciones macroeconómicas para el crecimiento. Es un debate de distinta naturaleza que el que solíamos tener en el pasado en América Latina. Yo entiendo la posición de los argentinos, ellos quisieran ver un poquito de crecimiento para que ese crecimiento facilite el ajuste. Los brasileños lo que quisieran es no ajustar, porque la situación política no les da. Pero por otro lado, ellos tienen el menor rango de maniobra de muchos países de la región y ahí es muy difícil ver que el mismo crecimiento pueda tener una base sólida si no hay correctivos un poco más fuertes, no solo en el lado fiscal, sino un problema que es incluso más difícil, que es que ¿cómo Brasil va a poder darse espacio para bajar esa tasa de interés a niveles razonables? Y a mí no me queda nada claro que incluso si hubiese progreso en el lado fiscal, automáticamente va a bajar la tasa de interés. Entonces, en Brasil tienes una complicación más grande. Entonces, creo que en este proceso de adaptación a las condiciones externas, que son mucho menos favorables, tienes como que dos grupos de países. Unos países en donde la situación macroeconómica es una restricción a la recuperación. Y esos países tienen que atender de alguna manera más vigorosa la situación macroeconómica. Y luego tienes otros países, en donde, por ejemplo, yo le veo a Perú, quizás a Colombia, en donde hay deberes que hacer en la parte macroeconómica. Pero no es la macroeconomía la que está siendo el obstáculo al crecimiento. Esos países tienen otros desafíos. Y ahí me gustaría tocar un segundo punto y con eso termino. Para mí, eso es un tema cíclico. Es un tema político, es un tema cíclico, hay que tratar de manejar. Pero incluso si manejamos bien, lo que ese manejar bien significa en estas condiciones que vamos a regresar a un crecimiento mediocre. Entonces, ese tema cíclico de regresar a un crecimiento mediocre no es pues lo que quisiéramos los latinos. Entonces, para Latinoamérica hay una tarea más complicada, que es por dónde va a venir un mayor crecimiento en el largo plazo. Y ahí me parece que lo fundamental es que, a diferencia de los últimos 15 años, a mí me parece muy difícil que ese crecimiento venga por el lado de los mercados domésticos y la demanda doméstica. Eso es posible cuando tienes términos de intercambio que enriquecen a la población, que te permiten gastar más, que hace que el gobierno pueda ser un gran cliente en los mercados, que desarrolle el consumo interno, etc. Entonces, cuando tienes esas condiciones, puedes tener un crecimiento como el que tuvimos sobre la base de una demanda doméstica muy fuerte. Yo creo que en el futuro los mercados domésticos no van a ser suficientes para darnos una ruta de crecimiento más alta. Entonces tenemos un desafío que es enorme, que es cómo nosotros nos inventamos el camino para tener un crecimiento orientado hacia mercados internacionales. En un momento en que los mercados internacionales no están ayudando y en donde las tendencias globales están en contra de la apertura. Entonces, América Latina tiene un desafío particularmente difícil, es cómo encontrar un nicho en los mercados internacionales que le permita alcanzar los efectos de escala que se necesita para crecer por encima de ese crecimiento mediocre en un contexto en que el mundo no ayuda. Y ahí yo creo, como decía Enrique, creo que ahí hay un espacio importante para repensar el tema de la integración. Para mí, ese repensamiento del tema de la integración tiene que ser pensar en la integración regional como complementaria y como un soporte para poder integrarnos mejor a los mercados internacionales.
que es una visión distinta de la que hemos tenido, en donde hemos polarizado o nos integramos entre nosotros a expensas de integración global, o nos integramos unilateralmente y ve que pase lo que pase con lo regional. Yo creo que aquí hay un espacio, un sweet spot, en donde puede haber mejoras en el vecindario que nos permitan ser más competitivos y tener más capacidad de integrarnos al mundo. No, muchísimas gracias. Creo has hecho el puente perfecto para entrar en los temas de carácter estructural de mediano y largo plazo. Y lo que sí queda claro que la macroeconomía, la estabilidad macro, es una condición necesaria. Y lo que nosotros predicamos todo el tiempo, en macroeconomía no hay derechas e izquierdas. Lo que hay es racionalidad. No, y eso los países, y hay ejemplos muy positivos en la región de regímenes que tienen ideologías muy diversas, que sin embargo han podido ir adelante porque han respetado ese principio. Pero el otro tema, el que ya Enrique lo planteó y lo hemos venido planteando, es que hay una realidad de que es un crecimiento mediocre el que viene. Y ese crecimiento mediocre es un crecimiento que no satisface las ambiciones de la sociedad latinoamericana en términos de mejora de la calidad de vida, inclusión social, mayor equidad. Y finalmente, creo que lo que tú decías, Augusto, el tema de la integración, no verla con la integración de las décadas pasadas, que era la economía cerrada, sino un instrumento para la proyección y la inserción de América Latina en las realidades de este nuevo mundo. Pero a ver, Alicia, con todo esto ahora cuéntanos tu historia. ¿Cómo ves el futuro? Hemos coincidido en muchas cosas, en otras no, pero ahora vamos a estar de acuerdo en todos. Vamos a ver. Yo, por cierto, que estoy a tu izquierda, lo cual es muy importante. Pero no, mira, no, sí, es fundamental. Pero estoy a la derecha del fondo, eso me preocupa un poco, y del banco, pero bueno. Todo es relativo, ¿verdad? Claro, claro, muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí esta mañana y celebrar tu aniversario, 20 años de esta magnífica conferencia con Michael también. A ver, yo lo que quiero decir es esto. Vamos a ver, este es un momento diferente. Yo coincido con Augusto. Este fue un gran shock de términos de intercambio en la región, que afectó de manera diferente a Sudamérica que a Centroamérica. A Centroamérica, por cierto, fue positivo este shock de términos de intercambio porque ellos son dependientes de energía y de alimentos, o de son importadores netos. Por lo tanto, este cambio de ciclo a Centroamérica no le afectó tanto como sí a Sudamérica, poniéndolo en grandes estilos, ¿verdad? Vamos estilizando el tema. Pero yo lo que quiero reflexionar con ustedes, porque a eso me has pedido que lo haga, es ¿qué mirada tenemos? Y la CEPAL ha trabajado un documento que hemos denominado Horizontes 2030, con la igualdad en el centro del desarrollo. Nuevamente, ayer, por ejemplo, no escuché la palabra desigualdad en todo el día, y yo creo que sigue siendo un problema crítico para nuestra región. Y yo quiero decir, Enrique, que lo que necesitamos en nuestra región es leer mejor lo que está pasando también a nivel internacional. Somos muy dependientes de lo que está pasando en el contexto internacional. Coincido que hay países que tienen que hacer deberes internos, pero mira lo que, como yo, no lo estamos viendo en CEPAL. Después de la guerra mundial, la industria armamentista fue la que creó una gran demanda interna en el acceso universal a la electricidad, a los bienes durables como fueron los electrodomésticos, los refrigeradores, las lavadoras, etcétera, los alimentos procesados, sintéticos, etcétera, ¿no? Y eso generó, yo diría, y también, por cierto, un sistema de protección social. Estaban jugados con el pleno empleo, hubo una organización del mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Y había además un compromiso de inversión pública en infraestructura carretera, porque era el momento de los automóviles y toda la cosa, y los patrones de urbanización. ¿Cuál va a ser el impulso de hoy? Mi pregunta. Y en ese momento Estados Unidos fue muy importante. En la preguerra mundial fue Inglaterra. En la post, Estados Unidos. Muy bien. ¿Y ahora? Entonces ahí en la CEPAL nosotros vemos lo siguiente. El gran impulso de este momento es aumentar la productividad de los materiales. Es decir, esta masiva expansión de la digitalización,
que está tocando grandes temas en la tecnología, lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial, que no es otra cosa más que la convergencia de cuatro cosas desde mi punto de vista muy importantes, que es la nanociencia, la nanotecnología, con la biotecnología y el conocimiento de lo cognitivo que nos está llevando a una robótica completamente de otra generación, y tenemos las ciencias de la informática, ¿no? Entonces, los átomos, los genes, los bits están, y las neuronas están en un proceso de convergencia tecnológica que a mí me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos que el gran impulso, el big push, nosotros le hemos llamado a esto el big push, el gran impulso que debe venir hoy en las economías, tiene que partir de algo que en el G20 lo dijeron, pero no sé si lo van a hacer, que es la expansión coordinada de la demanda externa, en donde debería de haber mayores estímulos fiscales, financieros, monetarios. Pero tenemos un problema, Enrique, y es el siguiente. Nosotros tenemos que, en estos cuatro, yo diría, hay como cambios tectónicos que Enrique Iglesias se refirió a ellos. Uno, la irrupción de China. Pero la irrupción de China, que además de ser militar, comercial, económica, es tecnológica. Y entonces lo que está haciendo China es que hay, en este momento hay tres grandes potencias en el mundo en el 4.0, que es Alemania, Made in China y Europa y Estados Unidos. Obviamente lleva a la delantera a Estados Unidos, sobre todo en materia de acceso al Internet. Pero ¿qué es entonces la irrupción de China? Esta cuarta revolución industrial que combina estas cuatro cosas y que América Latina está en la tecnología del consumo, pero no de la producción. Nosotros somos grandes consumidores de tecnología, pero no producimos ni un tornillo. Y luego la desigualdad global, que es la concentración de ingresos, pero de riqueza. Yo creo que siempre vemos a la desigualdad asociada a la pobreza. Debemos verla también asociada a la riqueza, porque vamos a ver un espacio que tiene la región, y lo voy a lanzar aquí, y que tiene el mundo entero, y la OCDE lo está viendo con mucha claridad, es la evasión fiscal. En América Latina, el nivel de evasión fiscal es 6,7% del PIB. Es decir, ok, no hay espacio fiscal porque el ajuste fiscal es todas las economías se están ajustando. Pero ¿dónde hay un poquito ahí de espacio? Bueno, justamente en que el mundo corporativo, ¿verdad?, regrese muchas de las ganancias que se ha llevado. Es 6,7% el nivel de evasión fiscal que podríamos tener. Y luego yo diría la mayor falla del mercado de todos los tiempos, que es el cambio climático, el Acuerdo de París. Lo más sobresaliente del G20 fue este acuerdo entre China y Estados Unidos. Se ponen de acuerdo. ¿Qué quiere decir eso para mi manera de ver? Es el mayor pool, así como hablamos de un big push, ellos dos, estas dos grandes economías, si se ponen de acuerdo en transitar hacia una matriz energética diferente, baja en carbono, una diferente forma de producción, etcétera, estamos hablando de un big pool, o sea, que van a generar una gran demanda en esa dirección. Y nosotros en América Latina tenemos que leer esto porque ¿qué es lo que pasa? Yo creo de verdad, y Enrique lo dijo, lo apuntó, el estilo dominante de desarrollo no es sostenible. Necesitamos un cambio de paradigma que nos lleve a un gran impulso económico a partir de la masiva digitalización que está llegando a todos a nivel de la telefonía móvil, pero no de otros medios de industrialización. Y segundo, nosotros necesitamos subirnos a la sostenibilidad ambiental. Por último, quiero hablar un poco de solamente de pobreza y desigualdad. Nuestra región llegó a una meseta, eso es lo preocupante. Ya desde el 2012 para acá nos estancamos en 28%, la reducción de la pobreza se logró de 42 a 28%. Hoy estamos estancados en ese 28 y de hecho entre el año pasado y este ya subimos un punto en la pobreza. Y en la pobreza extrema todavía más. Entonces estamos estancados en un 12,5%, que en términos absolutos estamos hablando de 167 millones de personas, pobres, 70 millones que están en la extrema pobreza. Pero todos los países de la región se han comprometido que para el 2030 al menos van a eliminar la pobreza extrema. ¿Qué significa eso económicamente? ¿Qué significa para nuestras economías que se elimine la pobreza? Yo creo que la igualdad debe ser vista como
crecer para igualar, sí, pero igualar para crecer. Es decir, sacar a toda esta gente de la pobreza significa un tremendo motor para el crecimiento futuro en materia del consumo necesario, no del consumo suntuario, del consumo necesario. Entonces, creo que ahí tenemos una muy buena oportunidad de hacerlo. Yo creo que hay que entender cómo nos subimos al gran paradigma tecnológico que tenemos. Muchas gracias, Alicia. Bueno, creo que estamos caminando por el sendero de los grandes desafíos y, en realidad, de lo que yo veo de tu exposición y de las anteriores, el centro del futuro en una estrategia de desarrollo sostenible está en la transformación productiva. Y eso tiene que ver con temas como más inversión y mejor inversión, aumentos en productividad, nueva tecnología. Pero Alejandro Foxley, con quien hemos vivido los momentos difíciles, tuvimos en el año 89, me parece que éramos ministros los dos, y Enrique el Bueno era presidente del BID, tuvimos un encuentro muy importante en Cachagua, en Chile, y llegamos a una serie de acuerdos. Ese era el momento en el cual estábamos saliendo de la década perdida, y llegamos a una serie de acuerdos que, más que todo en el ámbito macroeconómico, que luego, de una manera, no sé, pasó el tiempo y se volvió el consenso de Washington, que en realidad el consenso era de Cachagua, ¿no? Porque habíamos hecho varias cosas. Entonces, y Alejandro tiene una visión muy clara de práctica, no solamente de la macro, sino de la productividad. Y algo muy importante que me gustaría que comentes es el tema de la economía política. La política cuenta, y cómo esa política, esos consensos, esa manera de actuar puede servir para construir esas agendas de largo plazo. Alejandro. Gracias, Enrique. Yo quisiera comenzar con una nota, un sesgo que he tenido siempre hacia el optimismo. Hoy día en América Latina, el 70-80% de los países ya han adquirido la condición de países de ingreso medio. Países que, como decía Enrique al comienzo, Enrique García, el malo o el bueno, no sé, más o menos. Depende de las circunstancias, no estamos. Como decía Enrique, aprendimos a no jugar con la macroeconomía, y por lo tanto creo que es importante tratar de destilar de la experiencia, que yo considero en lo básico exitosa, de transición de país de ingreso bajo a ingreso medio, lo que hemos aprendido de la experiencia, y afrontar derechamente los desafíos que vienen para adelante, más allá del corto plazo. Y como se ha dicho en las intervenciones acá, lo que está al frente para cualquier macroeconomista es cómo acelerar el crecimiento de 2% y volver ojalá a 4 5. Entre paréntesis, hay algunas experiencias muy notables. Ayer se mencionó el caso de Perú, que no solo ha crecido al 6, 7, 8% durante una década, sino que su proyección hacia adelante es 4% fácilmente. O sea, hay buenas historias, pero hay que enfrentar el tema de acelerar el crecimiento. Eso coincide en el tiempo con la explosión de las demandas de la clase media que nosotros creamos. Los tecnócratas que llevamos 20 años en esta historia hicieron posible, o hicimos posible, el crecimiento rápido y el satisfacer, reducir pobreza y satisfacer al comienzo las demandas de esta nueva clase media. Pero hoy día hablamos a partir de la experiencia, incluso la experiencia de mi país más recientemente. Esta explosión de demanda es básicamente por servicios públicos de mejor calidad, con mayor cobertura, ojalá universal, y esto se demanda todos los días. Que las pensiones con el sistema de reparto o el otro son insuficientes, y que la atención de salud pública o privada no es adecuada todavía, y la gente está muy insegura con eso, y el tema de educación, es obvio que hay una demanda por mayor calidad de educación. Entonces,
Hay aquí algunos dilemas de economía política, de cómo manejar simultáneamente la necesidad de levantar el crecimiento y la cuestión política fundamental para permitir que ese crecimiento crezca, que va a ser bastante más de incluso del periodo de un gobierno, cómo hacer eso consistente con una satisfacción mayor de estos sectores de clase media. Y obviamente hay que estar preparado, en el caso de Chile lo hemos hecho, por lo menos ya parcialmente. Una salida a esto es pensar en una reforma fiscal adecuada, en un aumento de impuestos. Pero entonces el político se pregunta, ¿cómo hago? ¿Yo cómo explico que voy a aumentar los impuestos y al mismo tiempo digo que quiero que la economía crezca más? Y en cierta medida lo que hay que pensar como un tema de economía política es, usando un lenguaje que se usa hoy día, ¿cuál es el nuevo normal en términos de carga tributaria que es coherente, consistente con una recuperación gradual de un crecimiento más cerca del crecimiento potencial? Este es un tema que no es fácil de resolver. Los políticos van a pedir que las demandas sociales se satisfagan muy rápidamente, los tecnócratas van a pedir hacer los ajustes fiscales de golpe, o como en el caso de Argentina, soltar los precios del gas y la electricidad, y aquí las cosas se traban. El tema es que el crecimiento, como todos sabemos, va a depender de competitividad y productividad en la economía, y eso toma tiempo. ¿Cómo pudiera haber, otro dilema, cómo pudiera haber un terreno común entre estas dos necesidades? Bueno, uno podría decir, tomemos un sector social, educación, y concentremos el esfuerzo en aquello que va a ser posible que el sistema educativo contribuya sustantivamente a una mayor competitividad y productividad de la economía en el mediano plazo. Ahí estaríamos juntando el objetivo social frente a la demanda de los sectores medios con el objetivo del crecimiento económico. ¿Cuál es el dilema aquí? El dilema es que en el momento que uno plantea, yo quiero hacer una educación de mejor calidad para todos, una mayor capacidad de aprendizaje, etcétera, lo primero que va a ocurrir es que los sectores más organizados en el mundo social van a decir, yo quiero que esto sea para mí. Entonces los estudiantes universitarios de educación superior, que tienen sus organizaciones muy robustas y a veces muy pasadas para la punta izquierda, lo primero que van a plantear es, yo quiero educación superior gratuita para todos ya. Entonces, dilema. Un gobierno que quiere mantener una base de apoyo, popularidad adecuada, ¿cede o no a esas presiones? Puesto de otra manera, ¿cómo uno le explica a la gente cuando dice que quiere mejor calidad de la educación para todos? ¿Cómo le explica que eso comienza en los primeros 1000 días de vida de un niño? Que la atención preescolar ya va determinando la capacidad de aprendizaje de los que después van a llegar a la educación básica media con un techo de nubes si es que no hubo ese estímulo inicial, o con la capacidad de aprender más, mejor y más rápido, y sobre todo de aprender a aprender. Y entonces, ese es un dilema. ¿Cómo se concilia esa presión en las calles para que todo es gratis para todos, empezando por arriba, por los que tienen el privilegio de estar en una universidad, versus la necesidad de desarrollar el cuidado infantil y preinfantil, mejorar la educación básica, etcétera? Si esto se logra de alguna manera manejar políticamente en una forma adecuada, estaríamos juntando los dos desafíos, con una sola diferencia, que mejorar la capacidad de aprendizaje y la calidad de la educación también va a tomar tiempo. Y con esto llego a mi punto principal, y lo digo a partir de la experiencia, porque algunos somos economistas que hemos transitado medio locamente actividades absolutamente políticas,
Y hemos estado viendo desde distintos lados este tema de el cómo resolver estos intríngulis. Y yo diría que va a parecer un poco obvio lo que voy a decir, pero lo hemos vivido así. La gente tiene mucho más capacidad de entender la dificultad de las transiciones que le van a dar un piso de seguridad vía mayor crecimiento de los ingresos, eso quiere decir del país, y de las personas y de las familias. La gente tiene mayor capacidad hoy día, esa clase media, de entender aquello y de, por lo tanto, de sacrificar una buena parte de sus demandas inmediatas. ¿Cómo se hace eso? Diálogo, 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 salir a terreno, explicar. Explicar continuamente, con mucha humildad, con mucha modestia. Y plantear una idea que hoy día es impopular en casi todo el mundo. En casi todo el mundo la cosa es la polarización, la confrontación. Decir, yo sobre usted, yo gano por un voto, impongo mi programa. Y lo que se requiere es exactamente lo contrario. A partir de este diálogo con las personas, pensar cómo rescatar dos o tres ideas fuerzas de estrategia de desarrollo por la vía de acuerdos y consensos básicos entre quienes piensan distinto, sin prejuicios hacia la izquierda o la derecha. En la experiencia en nuestro país, eso lo vivimos, partiendo de unas de situaciones políticas imposibles, la más dura de las dictaduras, y donde nadie creía en el futuro. Y lo único que hicimos, los que estábamos en la oposición a ese régimen, fue decir, queremos abrirnos a escuchar a todos, incluyendo los que habían estado en el régimen anterior, a dialogar, a tomarse el tiempo y a buscar acuerdos, no en todo, en las dos o tres ideas básicas de estrategia de desarrollo donde se concilia los temas de inclusión social con los temas de crecimiento, aumento de productividad y de competitividad. Y yo termino diciendo una conclusión también optimista. Si el 70 o 80% de los países de América Latina ya hemos llegado a la condición de países de ingreso medio, lo que viene no es fácil. O sea, subimos un cerro, una montaña, y pensamos que cuando llegábamos arriba, el resto era un valle plano, verde, y que teníamos básicamente los problemas resueltos. Y la verdad es que cuando uno llega al tope de esa montaña, país de ingreso medio, y mira en el horizonte, ve una montaña más alta para allá. Porque los problemas, los desafíos que hay que resolver en la etapa para transitar de ingreso medio a economía avanzada, son mucho más complejos. Requieren más sofisticación y sobre todo más calidad de la política, de dialogar, de entenderse en dos o tres ideas básicas que se sostienen más allá de un gobierno. Y el gran riesgo en América Latina de siempre es que si yo gané por un voto, impongo todo lo que yo creo y después vienen los otros y se toman la revancha. Y cuando yo impongo todo lo que quiero, tengo la tentación además de, bueno, medidas populistas que me permitan imponer todo lo que quiero en este periodo y ojalá quedarme otros periodos más adelante, porque al final en esos regímenes lo que interesa es el poder y el poder. La alternativa está encima de la mesa, hay países que están avanzando notablemente en la dirección que indico y por eso creo que estos dilemas que enfrentamos en el futuro son perfectamente posibles de resolver con una clase política abierta, con economistas y cientistas sociales que entienden la necesidad de conciliar economía y política. Yo creo que hay un destino cercano y posible. No, muchas gracias. Yo creo que en esta primera ronda hemos visto la interacción e interrelación que hay entre varios temas, la macroeconomía con la microeconomía,
el tema del crecimiento con estabilidad, pero inclusión social, sostenibilidad ambiental. Y el último tema, que es político, porque si uno compara América Latina con Asia, y nosotros hicimos un estudio, América Latina 2050, donde se hace una comparación entre Asia y América Latina. Y claro, la conclusión a la que uno llega es que mientras varios de los países asiáticos crecieron y cambiaron en forma dramática, nosotros hemos estado con subidas y bajadas. Pero la pregunta clave es, ¿por qué han podido hacer eso? Porque han tenido agendas de largo plazo. Corea, que tenía ingreso per cápita de $400 en 1965, hoy día es una de las economías más avanzadas. ¿Por qué? Tiene agenda de largo. Entonces, lo que dice Alejandro, y eso para que el debate veamos, ¿cómo se logra que lograr esos consensos en la política para una agenda de largo plazo? Porque educación, infraestructura, instituciones no se construyen en un periodo. Y la tendencia, una frase que yo uso, la tendencia en América Latina del refundacionalismo sistémico crónico recurrente. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo se come? Es que el que llega, el presidente, el ministro, el gerente, lo primero que hace es decir, todo lo que había antes no sirve, vamos a refundar. Y así no es la vida. Bueno, yo me gustaría poner, tomando en cuenta lo que decía Alicia, decían todos ustedes, ¿cómo lograr ese crecimiento más alto? Y voy a plantear cuatro temas para que los vean. Uno, América Latina invierte poco. Invierte en promedio el 20% del PIB. Para crecer al 4, 5%, 6% tendría que invertir un 25%. Pero ahorra poco. El nivel de ahorro interno es, en promedio, cerca del 20%. Hay países que están en 15%. Bueno, tercer tema es concentración en las exportaciones, como ninguna otra región. Y finalmente, el más delicado no es la pobreza, es la inequidad. El Gini es el peor de la región. Entonces, me gustaría cómo vinculamos esto en una agenda de largo plazo, mezclando lo económico, lo social, lo político, y ver qué ideas tiene. Enrique, quizá a ver, tú da tu veredicto sobre, en breves palabras, sobre todo esta agenda tan importante. No, yo tomaría las buenas reflexiones de Alejandro en el sentido de cómo se administra políticamente el momento actual, donde tenés que hacer esta reforma, tenés que hacer una política de ajuste inevitable, porque se nos cayó el impulso que venía de afuera en forma considerable. Y por otra parte, tenés que hacerlo esto junto con las expectativas de las nuevas generaciones de ingresos medios que quieren mantener lo que han logrado y mejorarlo todavía. Ahora, ese es una tarea política, típicamente, es una tarea de la gestión política. Nosotros hemos tenido experiencias de este tema ya a los últimos 50 años, pero tampoco es como estamos inventando ahora el agua tibia, ¿no? Yo acuerdo, por ejemplo, lo que costó llegar a aceptar la flexibilización del tipo de cambio. La gente, tus predecesores en el fondo, Alejandro, se acuerdan muy bien. Lo que costó aceptar el equilibrio fiscal y tenerle temor a la inflación. Hoy hay eso. Hay excepciones, desde luego. Pero no vamos a hablar de, pero en general se fue logrando una cierta racionalidad en muchas cosas que hoy son cosas adquiridas que la gente. La gestión, por ejemplo, de los bancos centrales. Bueno, nosotros tenemos instituciones de bancos centrales que se pueden comparar a cualquier banco central del mundo, que han sido muy eficientes y son muy eficientes. Entonces, hemos tenido ciertas batallas que fueron tremendas y duraron años. Ahora, ¿dónde se nos puso dura, dónde se nos pone dura la cosa ahora? Él mencionaba un tema importante, la educación. Es un tema muy complicado la educación, en todas partes, porque tiene que enfrentar primero el tipo de educación y segundo los preconceptos que están incorporados en las acciones de los sindicatos, en fin. Es una tarea realmente muy complicada y exige lo que tú decías, que es la habilidad política para negociar. Desgraciadamente, el choque que tuvo en los últimos años
el cambio del ciclo de bonanza a un ciclo más normal, digamos así, ha deteriorado mucho la capacidad de muchos gobiernos. Y por eso cuando mira un poco los ratings de los jefes de Estado, hoy por hoy hace un promedio, es muy bajo en general. Eso significa que la capacidad de mediar en estas cosas se ha reducido. Vamos a tener un periodo complicado en ese sentido, porque además, como yo dije hoy, no hay ajuste fácil, ¿eh? Ni para nosotros ni para nadie, porque en Europa hemos visto los ajustes que está haciendo Francia y lo que hizo España hace 3 años. No es fácil en ningún lado. Pero yo creo que es un tema de lo que quizás nos hemos quedado un poco retrasados, yo creo, es yo diría, la modernización de hacer política. Yo creo que ahí hay algo, pura impresionismo nomás, pero yo creo que hemos quedado atrás en la forma de negociar con la sociedad, en la forma de promover los diálogos que lleven un poco a entender los procesos y que la gente de alguna forma se compenetre de las dificultades. Tengo la impresión que el arte de la política es quizá el sector que ha quedado más atrás frente al avance de los demás sectores. El sector privado ha hecho cosas muy importantes, muy importantes. El sector público tiene bolsones de excelencia, no solamente los bancos centrales, hay muchas agencias de recaudación, las aduanas. Hemos logrado bolsones de excelencia, pero tengo la impresión que el arte de la política es lo que ha quedado un poco retrasado frente a los desafíos del momento. Vamos a salir, ciertamente, porque además, pero nos complica también la cosa que estamos en el mundo. Y, por ejemplo, yo decía, perdonen que insista en esto, porque yo soy muy integracionista, no porque como país chico tenemos que ser integracionistas, los uruguayos no hay forma. Pero yo pienso que, de alguna manera, yo viví mucho de cerca los grandes momentos de la integración, nunca fue una cosa, en el fondo, hay que decir la verdad, nunca estuve incorporado como una cosa realmente profunda que comprometiera a todo el sector político, sobre todo a los países grandes. Bueno, ese es el tipo de cosas que yo creo que la experiencia nos va enseñando, que hay que leer un poco la historia contemporánea y entender que tenemos otra sociedad, otra gente que se expresa, que protesta, que sale a la calle, que tiene técnicos. Es decir, los propios partidos políticos en esa arte de la política se quedaron atrás, yo creo. Entonces, es una tarea difícil la que tenemos por delante. Vamos a pasar una década seguramente de bajo crecimiento y donde los procesos de ajuste hay que conciliarlos con los procesos de cambio. Queremos ajustar, pero también queremos cambiar. Queremos cambiar para poner en marcha economías diversificadas, tecnificadas. Y es ahí un poco el dilema que tenemos por ahí. Pero no es para descorazonarse, porque como digo, hemos pasado momentos muy dramáticos, pero muy dramáticos en América Latina, para lograr cosas que hoy ya son terreno conquistado. Hoy ya no tenemos las discusiones que pasamos. Mira que si pasamos aquellos escollos, aquella montaña, de repente va a pasar también esta. Muchas gracias. La palabra mágica, que en español no la tenemos para hablar de la política y de agencias de largo plazo, que en inglés es muy claro, se llama compromise. Y yo creo que es lo que se debe lograr, compromise, que significa que partes con ideas diferentes tienen que entender que no pueden ganar 6-0. En el fútbol ya no se gana 6-0. Hay que compromise significa estar dispuesto a ceder y aceptar, y eso nos está faltando. Pero diríamos, desde el punto de vista del fondo, tú has escuchado, Alejandro, aquí la preocupación sobre los temas estructurales a largo plazo. Algo interesante del fondo, que en las épocas mías de ministro el fondo era más rígido, yo tenía que sufrir bastante ahí para los ajustes, pues han incorporado un discurso que también incluye los temas del desarrollo del crecimiento. Me gustaría tus comentarios sobre lo que has escuchado. A ver, primero creo que el tema de la política y del governance es muy importante. O sea, creo que también nos pasamos 12 años como resultado, digamos, de la fase alta del boom de commodities, solucionando problemas políticos con ingresos fáciles. Claro. Entonces, el aumentar el gasto 10 puntos del PIB en 10 años hace la política muy fácil, sí, porque hay pocos trade-offs. Entonces, en ese sentido, también la clase política se acostumbró a operar en un medio de abundancia.
y ahora tiene que operar en un medio de escasez y de ajuste y ver los trade-offs. Yo creo que, ahí, digamos que un poco los low-hanging fruits deberían estar en la eficiencia del gobierno. Si bien Enrique mencionaba justo ahora que hay bolsones de eficiencia en el gobierno, claramente ni en una familia, ni en una empresa, ni en un gobierno, cuando uno puede aumentar en 25% su presupuesto, se enfocó en la eficiencia. Y en la política menos, los horizontes son cortos, la función objetivo tiene demasiados objetivos, no tiene un solo objetivo, y la rendición de cuentas es muy laxa. Entonces, en ese sentido, probablemente los niveles de ineficiencia, cuando uno ve los estudios de eficiencia del gasto que hace el Banco Mundial, los mismos que hemos hecho nosotros en el fondo, etcétera, son bastante malos, y probablemente en el incremento del gasto en muchos programas hay muchos márgenes de eficiencia, de mejor focalización, de disminuir las pérdidas, etcétera, donde mejorando la calidad del gobierno hay un espacio muy grande. Segundo, tienes razón en términos de equilibrar el ajuste. Al final del día hay que buscar un ajuste que sea sostenible desde el punto de vista económico, pero también sostenible desde el punto de vista social y político, y en ese sentido realmente tiene que venir complementado con otras políticas, y también tiene que adaptarse a las restricciones políticas que se enfrentan en cada lugar. Y luego yo creo que tampoco hay que minimizar el hecho, alguien mencionó aquí que tal vez los mercados financieros se están endureciendo. Pues se están endureciendo los spreads, pero las tasas en los países avanzados siguen cayendo y el yield total que están pagando los países latinoamericanos sigue siendo bajo. En ese sentido, si encontramos también los mecanismos de governance para garantizar que por encima de un ajuste fiscal de mediano plazo en lo que es nuestro presupuesto tradicional, se puede implementar una agenda de infraestructura en donde garantizamos que los proyectos son proyectos que no están sacados del presupuesto, sino que son proyectos con una visión de largo plazo, con una alta productividad, etcétera, que se puedan financiar aún dentro de este proceso de ajuste fiscal. Y yo nomás terminaría diciendo que, digamos, con esta visión optimista, que sí vemos la construcción de instituciones en la parte macro en América Latina, ahora un poco siento que tal vez es parte de este proceso que también se tuvo en lo macro, pero en lo micro el camino es un poco más confuso. O sea, exactamente cuáles son las instituciones correctas que queremos establecer para disminuir la incertidumbre y generar una clara visión de futuro. En la parte microeconómica es más fácil cuáles son las instituciones que se... Más difícil encontrar exactamente cuáles son las instituciones que tenemos que crear. Augusto, un tema que quizá alguno de ustedes lo toque, la importancia del sector privado en todo este contexto, tocaba esa infraestructura. Si América Latina quiere lograr lo que todas nuestras instituciones piensan, subir la inversión de un 3% del PIB a por lo menos 6-7%, los estados solos no pueden hacerlo. Y creo que en eso, un pequeño comercial, creo que instituciones como CAF, como IFC, como el brazo financiero privado del BID y otras, tenemos un rol muy importante en ser catalizadores de la inversión privada hacia la infraestructura. Pero, Augusto, tu reacción a los comentarios que has escuchado. A mí me parecieron muy interesantes las intervenciones recientes, particularmente la de Alejandro. El de al lado, el bueno, porque Alejandro nos da la idea, nos da unas ciertas bases para optimismo, pero al mismo tiempo habla de la necesidad de entender bien los puntos donde hay tensiones a fin de poder tener una conversación productiva con la sociedad sobre las maneras de resolver esas tensiones en un mundo en donde la política, tal como decía Enrique, se ha quedado rezagada en su capacidad de hacer esta pedagogía política, y más bien lo que uno ve es mucha polarización, o lo que tú hablabas de esta tendencia de refundar la nación cada vez que viene un nuevo gobierno. Pero a mí me gustaría enfatizar un foco de tensiones que a mí me parece fundamental y que tiene que ver en la interacción entre crecimiento, empleo y distribución.
Y déjame tal vez plantearlo de esta manera. Los últimos 15 años tuvimos una cosa única. Creció el empleo, las dinámicas del mercado laboral fueron progresivas en el sentido de que los sueldos de los trabajadores más pobres y de menor destreza mejoraron más que los sueldos de los trabajadores más educados y mayor destreza. Lo que pasó en el mercado laboral explica por qué hubo una caída en la desigualdad del ingreso en América Latina. Y entonces tuviste una situación única en donde hubo crecimiento, gracias a la lotería externa, con empleo y con una mejora de la distribución del ingreso en un contexto de mucho progreso social. Conseguir ese tipo de coincidencia va a ser muy complicado en el futuro. Y creo que van a haber tensiones que necesitamos tramitar. Si tenemos éxito en generar empleo basado en conocimiento, integración internacional, adopción de tecnología, eso va a producir tensiones hacia una desigualdad de los ingresos laborales. Ese tipo de crecimiento tiende a estar basado en destrezas, en skills, que es difícil producir. Entonces, hacia adelante, el éxito en el crecimiento puede ser que no sea progresivo y que nos meta unas tensiones hacia la desigualdad, lo cual va a plantear todo un debate sobre cuál es el músculo del Estado para mitigar estos problemas. Y tienes todo el tema que decía Alejandro, plantearse cuál es el tamaño del Estado que queremos, el nivel de recaudación que queremos. En un mundo en donde yo veo que los nuevos gobiernos lo que están diciendo es quiero bajar impuestos para que crezcamos, sin anticipar que vamos a tener que hacer inversiones enormes en educación y en los sistemas de seguridad social para transitar hacia ese mundo al cual queremos llegar, en donde haya crecimiento, ojalá otra vez con equidad. Pero la idea de conseguir crecimiento con equidad no va a ser nada fácil. Y después tienes otro problema, si vamos a conseguir ese crecimiento, porque ese crecimiento requiere una transformación estructural muy importante en la región, que nos dé una capacidad de generar escala y generación de empleo con un vigor que nunca lo hemos tenido. Acuérdense ustedes que en América Latina las empresas que más éxito tienen y sobreviven tienen un tamaño que es un tercio de las empresas en otras partes del mundo. Entonces, en América Latina tenemos un problema congénito de que incluso cuando tenemos éxito y tenemos empresas que crecen, nos quedamos en tamaños pequeños que no logran generar este tipo de vigor. Entonces tenemos un tema que es para mí fascinante, y es que si tenemos éxito en el crecimiento, vamos a tener incluso más tensiones en la política social y en las necesidades de buscar equidad social. No, muchas gracias. Nos queda poco tiempo, así que voy a pedir a Alicia y Alejandro el Bueno que hagan un comentario final. Y Enrique, si tú quieres hacer tu veredicto final, como corresponde. Bueno, rápidamente yo quisiera decir que me parece que en América Latina ha habido reformas importantes en los últimos años, especialmente las reformas fiscales. Yo creo que la verdad hay que decir, 15 países de la región hicieron reformas fiscales y eso no hay que echarlo en saco roto. Aumentó y sobre todo lo hicieron a la dirección progresiva, que fue en el impuesto sobre la renta. En relación a la educación, yo quería decir que no cualquier educación, estamos una educación que nos ayude a absorber el progreso técnico. Yo creo que ahí es donde tenemos el grave problema. No es número de años, hay muchas cosas que hay que armar en cómo lograr una educación que nos permita realmente ser más receptivos a esta modernización tecnológica. La igualdad de género, no se ha tocado aquí. Creo que la autonomía económica de las mujeres es un tema que en la CEPAL estamos trabajando muy fuertemente, porque se ha demostrado que si las mujeres ganaran lo mismo que los hombres, tuvieran las mismas oportunidades que los hombres, la pobreza bajaría entre un punto y 10 puntos, dependiendo del país que estemos abordando. Tu país, Enrique, bajaría 10 puntos si las mujeres tuvieran mismos ingresos, mismas 10 puntos. Entonces, estamos hablando de que la integración y la participación de las mujeres es muy importante. En relación a la clase media, yo tengo un problema ahí.
¿qué clase media? ¿Una clase media endeudada o una clase media que es autónoma, que realmente se ha jugado por el ahorro? Yo siento que nuestra clase media en América Latina todavía es una clase media muy frágil, que puede, y no le llamaría ni siquiera así, que está vulnerable a los retornos hacia abajo. El ajuste, ojalá y sea inteligente, porque la verdad, los ajustes que estamos viendo están pegando muy duro ya al gasto público. Por último, quiero decir dos cosas. Uno, en relación a la política industrial. Yo creo que a nuestra región le falta una seria política industrial y productiva que verdaderamente ordene y organice la inversión extranjera directa. Y voy a poner un ejemplo. La inversión extranjera directa que ha llegado a China ha permitido a China hacerse, apropiarse de un 26% de la inversión en investigación y desarrollo proviene de la inversión extranjera que viene a China. En América Latina en los últimos 5 años, solamente el 4% de la inversión extranjera directa nos ha podido proporcionar investigación y desarrollo. La investigación y desarrollo sigue siendo del mundo de lo público, no lo hemos logrado organizar, regular con la industria privada, que es lo que tú mencionas. Por último, yo diría dos temitas rápidos. Uno es la integración. La integración necesita una nueva generación de políticas. Nosotros en CEPAL estamos trabajando las cadenas de valor, estamos haciendo la matriz insumo producto que se dejó de hacer por muchos años. Ahora le estamos haciendo la matriz insumo producto para ver cuáles son los encadenamientos a nivel de integración productiva, cuáles son los bienes y servicios que entran y salen muchas veces de cada país y cómo podemos lograr una mayor integración productiva, ya no solamente de exportación. Estamos viendo qué componente importado tienen las exportaciones de América Latina. Hablamos de exportaciones, pero adentro de las exportaciones, el 40% de las exportaciones mexicanas son importaciones. O sea, México es un gran país que exporta importaciones. Entonces, me parece sensacional, pero analicemos a detalle las cadenas de valor. En la manera de el comercio intrarregional, está en problemas. Estábamos en 19%, este año vamos a llegar a 16%. La caída del comercio intrarregional en Mercosur ha sido definitiva, ha caído 21% solo el comercio intrarregional. Y creo que tenemos que hacer dos tareas, desde mi punto de vista, en la integración. Uno, un mercado digital regional, como lo está haciendo Centroamérica con su integración eléctrica, que es muy importante, han vencido factores normativos, etcétera, están conectando la infraestructura eléctrica, bajando los precios. Es un proyecto ambicioso, interesante, y que debe asociarse al mercado único digital centroamericano para subirnos al 4G. Ahora, y hay muchas cosas que hay que hacer. Y por último, coaliciones. ¿Cuáles son los nuevos pactos y las coaliciones con la sociedad que se tienen que hacer? Cambiar la conversación con el sector privado, número uno, porque no hemos logrado entender la economía política de la inversión. Los inversionistas no están invirtiendo en América Latina ni en el mundo. Están yéndose a las bolsas, a los activos financieros. No hay apetito por invertir. Entonces tenemos que entender por qué. ¿Qué está faltando? ¿Visión? ¿Financiamiento? No, ya dijimos que las tasas de interés están muy bajas, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Y yo creo que ahí lo que nos falta es tener claridad política del pacto fiscal. ¿Qué estamos hablando? Del pacto por la gobernanza de los recursos naturales. Ayer Alan Wagner habló de los recursos naturales en Perú, de cómo se tiene que construir una coalición con la sociedad, por ejemplo, para el manejo de los recursos naturales. No se le puede dejar a la empresa y a las comunidades que lo resuelvan ellos. Se requiere una política de Estado que tenga clara la propiedad, la apropiación y la distribución de las ganancias y productividad de los recursos naturales. Y por último, el pacto. Se necesita un pacto, mi querido Enrique, que para la protección social. El debate de Chile, el debate de las AFP, es imposible, de las Afores, es importantísimo. La sociedad, I try hard, my dear. You try hard but you won't get there because, no, de verdad necesitamos un pacto diferente, cambiar la conversación. Muy bien, Alejandro. Yo quería tomar el punto que dijo Alejandro en su intervención. No, estamos haciendo una pregunta: ¿qué instituciones necesitamos en lo micro? Sí. Lo micro quiere decir en las decisiones que se toman por los agentes económicos, por las personas individuales, etcétera. Y juntando esto con la idea del gran esfuerzo
para mejorar la capacidad de aprendizaje y de educación. Lo que necesitamos al nivel microeconómico es generar espacios para el talento que está subyacente y que está aumentando en nuestras sociedades. Y eso quiere decir pensar en el proceso de desarrollo de una forma un poco distinta, un proceso de desarrollo bottom-up, desde la estructura productiva, desde las regiones o las comunidades locales, reunir ahí agentes públicos, privados, emprendedores potenciales o efectivos, pequeños o medianos, en la región, centros de estudio, centros de investigación. La Unión Europea esto lo ha desarrollado muy claramente con una frase, las estrategias de especialización inteligente, que consiste entonces en que uno establece un puente de conexión entre los que quieren hacer cosas y quieren hacerlas mejor en el terreno, allí mismo, con todas las fuerzas que hay en la sociedad que pueden coordinar ese esfuerzo. Por lo demás, un enfoque de ese tipo, bottom-up, resolvería además, y con esto termino, el tema que yo estaba señalando anteriormente. Porque, ¿en qué consiste generar acuerdos y consensos? Consiste en articular intereses y tratar de desarrollar un interés común compartido. Si uno tiene una comunidad local y le dice, vamos a apoyar todo lo que ustedes puedan hacer, emprender nuevo, desarrollar, diversificar, mandar productos al resto del mundo, eso es un estímulo extremadamente potente que establece un interés común compartido por todos los que tienen talento y quieren ponerlo al servicio de nuevas actividades y nuevo emprendimiento. Ese punto a mí me parece muy fundamental. Un punto a lo que decía Alicia y ahora dice Alejandro, un detalle. Es cierto, la educación es el gran motor que nos va a ubicar en un futuro complejo como el que viene. Pero sí es verdad, como se dice, que en el año 2030 el 50% de los actuales empleos van a desaparecer y se van a crear otros empleos, junto con una educación de alta calidad que va a ser basada fundamentalmente en los aportes que haga la ciencia. Hay que formar habilidades, skills, tanto como formamos ingenieros, precisamos una enorme cantidad de skills para hacer frente a la gran diversidad del mercado de trabajo que se está viviendo en el futuro. Digo, esto la OCDE lo está mirando con mucho interés y creo que es una buena observación. No, excelente. Da lástima que el tiempo va en contra nuestra. Los temas que se han tocado dan para todo un día, especialmente estos dos últimos puntos. El tema de cómo adaptarnos a lo que viene, lo que lo ha llamado el Foro Económico Mundial, la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué significa eso en términos de educación? Skills. Voy a hacer un comercial, nuestro reporte económico de desarrollo de este año precisamente se enfoca en esos temas. La sesión ha sido realmente muy, muy grata, muy buena, agradezco muchísimo. Obviamente nos quedan muchas preguntas. Bueno, muy bien. Thank you.
Así lo habíamos justamente anunciado, el panel, si América Latina está en un punto de quiebre, en un punto de inflexión, hacia dónde van los cambios, estuvo moderado justamente por Enrique García, presidente CAF del Banco de Desarrollo Latinoamericano. Los remarks, los principales puntos de vista los dio Enrique Iglesias, el ex secretario general iberoamericano, y hicieron parte del panel Alicia Bárcena, Jorge Familiar, Alejandro Werner, Alejandro Foxley, que los tendremos aquí algunos en minutos para poder ahondar justamente en esos cambios de América Latina y en estos 20 años de la conferencia CAF. Ya volvemos.